¡Hola, manga de negras! ¿Cómo le va? Bienvenido, ayúdame más acá a jugando con Natalia. Sí, prendeme la luz, che, que parece todo oscuro, es una poronga esto. Estamos acá jugando al Hitman. Sí, vamos a seguir jugando al Hitman. Tenemos que escaparnos ahora de un edificio donde está todo lleno de hippies, roñosos, mancheros, drogadictos de mierda. Enter. Bueno, ¡lesta! Subite a Reaction, subite a jugando con Natalia, sígueme en Facebook y en Twitter. Mira el video anterior, mira el video siguiente. Es que lo dije todo bien, no lo puedo creer. Y vamos a seguir jugando al Hitman con el Enter, 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 Enter. Like, dale like al video. Ahora. Después, si no te gustó, lo sacás. Pero por lo menos le das, ¿no? Como yo a tu hermana que le re doy. Bueno, ahí. Vamos acá a jugar. Ahí está mierda. Tenemos que escaparnos, de acá del señor. Espera, a ver dónde está. Hay que tratar de escaparse. Vamos a agarrar una knife. Un cuchillo. Un cuchillo. Y vamos a ver. La onda es esta. Está lleno de canas. Y tenemos que escaparnos de la policeman, ¿entendés? ¿Qué carajo pasa con esto? A ver, espera. Hay alguno que se está escapando, que se le escapa, se escapan con la planta de porro. Vamos a mandarlo acá. A ver qué carajo hay. Sería recomendable contar con una ruta alternativa. Listo, cagamos, por acá no podemos ir. Vamos a la mierda. Vaya, vaya. Eso sí que son pupilas dilatadas. Estáis de mierda hasta las orejas. Mira la cantidad. Lo sabéis, y de palopa. ¿No? Por favor, tío, no hacíamos nada malo. Es ¿qué tienen estos negros acá? ¿Medicinal? Tenéis una maldita selva aquí dentro. ¡La manqué! ¡Aléjate de ese cadáver! ¡Ahora mis muertos! ¡Caramba! Dejar de cubrirse. ¿Habéis encontrado algo? Vamos, dejad a la pared. Cerca. Vamos. Y es no nos lo pongáis. Atocha de la lora. Así, escondiéndonos por acá. Escapándonos. A ver si nos podemos meter por acá. Necesito ayuda. Venga ya. Rompele el cogote, rompele el cogote. Listo. Uno menos. Perfecto. No puedo activar el puto del control porque hay... ¿Por qué? Por cachimba. Está re loco este. A ver. No, ¿cómo la manqué, boludo? No tengo arma encima. ¡Fua! Listo, corre negro. Pero me cago en todo. De ahí era así. ¡Ha ganado un trofeo! Juego de muñeca. ¿Y por qué re puto que tiene la muñeca rotten? Dale, dale. Vamos de vuelta. Audio hostil. Déjame ver. ¿Qué carajo? ¿Va a agarrar el cuchillo? ¿Tengo armas? Sí, tengo una bala sola encima. Mira vos. Necesito ropa de hippie en realidad. Y les va a contar a la policía este. Por pelotudo. Anda a la concha de tu madre. ¿Alguien lo tiene a la vista? A ver si lo podemos hacer mierda. Tengo me agarran a tiro. No, no, no puede ser, no, no es así, no, 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 no. A ver, esto es un juego para ir escondido. Puedes esconderte los contenedores. Al hacerlo estarás completamente oculto. Pasado un tiempo. A la mierda, bueno, vamos. Tengo el cuchi. Vamos a ir a escondernos así, mirá. A mí la polis. Este flashea a cualquiera, mambea, agarra la planta y se tropieza. Y se va corriendo. A ver. Vamos a escondernos por acá, vení. ¿A dónde podría esconder este señor, no? Oye, 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 ese te va la olla, tío. Puta que lo parió. Mierda, vamos a tener que buscar otra salida. ¿A dónde tenemos que ir? Evita a la policía. Bueno, vámonos a evitar a la policía, qué sé yo. Vámonos por acá a meternos. Vaya, vaya. Eso sí que son pupilas dilatadas. No sé si nos podemos meter. Estáis de mierda hasta las orejas.
Lo sabéis, ¿no? Por favor, tío, no hacíamos nada. Rápido, ¿es para uso medicinal? A ver. Vamos, de cara a la pared. ¿Medicinal? En fila, vamos. ¿Creíais que algo así pasaría? Ya lo que la droga. La falopa. Fuera de mi vista. Poneos un poco de colonia. Pestáis a hierro. Es simbólico este, pero ¿cómo le va a romper la cara así al Tana? Está descubierta, y claro. Pero no ves que sos un pelotudo. Pero no te puedo creer. Toma, rompe la boca, se lo merece. Mira, mira, mira por dónde va, mira, mira, parado, mira. ¿Qué? Pero si será mogólico, si será pelotudo el forro este. Me cago en todo. Dale, dale. Venga, me cago en la puta. A ver, pensemos. Necesito disfrazarme de hippie para que no me conozcan y poder caminar, porque si la gente me conoce, Paco. ¿Qué más? Que estoy en bolas, porque no tengo nada. Para montar. Listo. Ahí estamos. Salí. Vamos a meternos por acá. Jarrón. Catching de jarrón. Me jarrón por cocina. Vamos a hacer así. Vaya. Eso sí que son pupilas dilatadas. Estáis de mierda hasta las orejas. Lo sabéis, ¿no? Por favor, tío, no hacíamos nada. Hay alguien ahí. Malo. Es para uso medicinal. A ver si viene algún cana. ¿Medicinal? Tenéis una maldita selva aquí dentro. ¿Creíais que algo así pasaría desapercibido? ¿Cómo carajo vamos a hacer? Dios, fuera de mi vista. Poneos un poco de colonia, pestáis a hierba. No, pero la parte de golpearlo en silencio nunca, no, jamás. La parte de pegarle en silencio, no, es un mogólico que no tiene poder de razón de ser, porque cómo te tenés que ir en silencio, cómo le va a pegar una trompada en la cara, ¿no ves que es un idiota? Vamos a agarrar el cuchillo, vení. Vamos a andarme acá. Déjame ver a dónde tenemos. Ahí me está marcando algo. Dos puntos me están marcando. A ver. Vamos a meternos así. A meternos acá. A ver, ¿qué me marca acá? ¿Me marca algo acá? Vaya, vaya. Eso sí que son pupilas dilatadas. Evita a la policía. Hasta las orejas. Lo sabéis, ¿no? Por favor, tío, no hacíamos nada malo. Es para uso medicinal. ¿Medicinal? Tenéis una maldita selva aquí dentro. Perfecto. Lo dejamos inconsciente. ¿Qué cojones? Listo. Vamos, de cara a la pared. En fila, vamos. Estamos disfrazados. No nos lo pongáis más difícil, ¿entendido? De policeman. Supongo que deberíamos registrarnos. Ya sabes. Perfecto. Dejar inconsciente, señor. Dejar inconsciente. Este es el procedimiento. Hay que cumplirlo al pie de la letra. Listo. Así que ponte los guantes de látex. Los que tienen polvos de talco. Punto de control. Perfecto. ¿Y ahora? Ajá. Tenemos que lograr. ¿Cómo hacemos para que no nos vean estos negros, no? ¿Qué tengo acá? A ver quiénes son los que se mueven, no aquellos. Hay un pelotudo, van a descubrir el cuerpo ahora. ¿Quieres saber algo divertido? Hace un par de semanas estuve... espera un momento.
Espera un momento, gírate. Fin del espectáculo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me parece que me vieron por todos lados, ¿eh? Me cago en la puta. Círculo, cuadrado, X, pará, cuadrado, triángulo. Listo. Vamos a enseñarle X, listo. Pero la puta madre que te parió, la puta que te parió. Así no era. Vamos de nuevo. Vamos a agarrar la tuca gigante esa, no sé qué carajo es. Esta poronga de acá. Y vamos a tirarla lo más la pipa de agua. Y vamos a tirarla. En un momento. ¿Cuánto llevas trabajando aquí? No me gusta tu aspecto. Listo. Nos vimos. Pero la puta que los parió a todos. La puta que los parió a todos. La puta que los parió. Recuperar instinto ambiental deseando las misiones. No sé leer. Vamos a tratar de lograr, ¿sí? Pará, aguanta. Agarra esta pipa de poronga. A ver. Difícil, ¿entendido? Vamos metiéndolo por acá. Supongo que deberíamos registrar. A ver si podemos poner música acá. No. Un registro. Venga ya. Ahí está. Vaya, vaya. Eso sí que son. Acá están todos re duros. Están todos re maestruli. Ahora está vacío. La puta que te parió, la puta que te parió. ¡Qué juego pija! Es increíble. Es increíble, es impresionante. Dale. Dale, ahí va. Vamos de nuevo, pará. Vamos a agarrar esta mierda. ¿Cómo carajo, eh? Y a ver. Tengo que llamar la atención de estos negros. ¿Cómo puedo llamar la atención de estos negros? Déjame ver. A ver qué hacen. No hacen nada. El tema es que si se escucha un tiro, cagaste, bananero. Estamos en el horno. A ver, ponele que... Tiro esto acá. A ver, probemos. Total, que perdemos. Ahí va. Sí, ¿de dónde ha venido este ruido, eh? Ahí viene, mando un mensaje. Voy a echar un vistazo. Hola, ¿hay alguien ahí? No, ¿por qué le pega así? ¿Por qué le pega así? Sospechoso disfrazado. Es increíble. ¿Por qué? ¿Por qué le sigue pegando? Acá había un chabón. Por acá tenía que haber un negro de estos falopa. Así nos podemos disfrazar para cadáveres. Tampoco lo maté a piña. Estos están todos de espalda.
central. Estoy a la espera de órdenes. ¿Qué carajo había ahí? Cauto. Vamos despacito. A ver, no tengo nada, ¿o te parece? Esperemos a que este señor... Venga ya, ¿qué pasa ahora? A ver si podemos lograr, ¿sí? Mira, aguanta. ¿Cómo es? No. Disculpa. Avanza, avanza el cuerpo. Agárralo. No. Ahí, tíralo dentro del agua. Adentro del agua, mogólico. Ahí, pero mételo adentro. Hola, ¿qué tal? Sí. Mi nombre es Leonel Campoy. Círculo. Cuadrado. X. No, cuadrado. Pero cuadrado. Triángulo. Listo. Agarra al señor. Agárralo y metelo dentro de acá. Ahí. Muy bien, 10. Pelotudo. Este, ¿qué carajo es esto? ¿Un poli? ¿Disfrazarse o arrastrar? Estoy perdiendo mucho tiempo. Alto ahí. X. Cuadrado, triángulo. Le rompe la boca. Muy bien, 10. ¿Dónde estoy? Hostia puta, hostia puta. Tenemos un impostor, necesitamos ayuda. Círculo. X. Y eso. No, la manqué. La manqué porque no sé dónde voy. Ya está, ya fue, chao. Están todos acá afuera los niños de estos. Para... ¡Punto! ¡Ya no se muere nunca ese! No puedo, mientras que quiera el arte máximo. ¿A vos te parece? ¡Listo! ¡Cómete contra la pared! ¡Ahí! ¡Agáchate! A ver si baja la búsqueda, el nivel de búsqueda tiene que bajar. No, me voy a mandar acá, voy a cagar. Mira acá. Listo. Me queda uno solo. Ahí está. Bien. Nos vimos. Dale. Están todos avisados, esto, están todos. Fija. Estoy en cana ahora, ¿qué carajo soy? No sé qué soy. A ver.
Ahí está el señor. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahí bajó, ahí bajó, 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 bajó. Bajó como loco. Pero me quedó ahí el hijo de puta ahora. A ver si viene. Está al lado y no lo ve. Está al lado y no lo ve. Está al lado y no lo ve. Y no lo vio. Y no lo vas a ver nunca. Chau. Mirá cómo voy al carajo. Mirá, 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 mirá. Dale, que te van a ver, mogólico. Hostil, pero te cabe, hostil. ¿Y sabes qué? Al Boy te manda saludos. Te manda saludos al Boy. Y la concha de tu madre también. Qué grande el hincha al Boy. Uy, lo rompí. ¿Qué pasó? ¿Señora? Qué genialidad de Magnum Mephisto, boludo. Está el pelado bajando el ascensor. Hace como 10 capítulos nos estamos escapando de la polisma, loco. Es larguísimo este juego. Dale, sorete, dale. Missing, se perdió un viejo. Bueno. Tengo un quilombo, localiza la salida. A ver, qué carajo hay que hacer. ¿Qué hay acá para agarrar? Absolutely nothing. Absolutely nothing. Cantaba Jackie Chan, qué hijo de puta, ¿ves? Para ver dónde está esta mierda. Tenemos que tratar de encontrar. Hay una puerta. Abrir. Ahí escondido. Ahí. Hay un carajo acá. Uy, un señor. Dejar inconsciente. Ahí está. Mirá, esto es genial, ¿eh? Lo dejás inconsciente al señor. No, no, mogólico, vení acá. Ahí. Lo arrastrás. Y lo metes adentro de este lugar. Ahí está. Para que la gente no lo encuentre, porque mirá si lo llegan a ver. Después te van a gritar a vos, te van a decir, loco, ¿cómo vas a dejar al señor ahí tirado? Bueno, hay unos quilombos barros, está SWAT, está todo el mundo ahí. Ahí se mandaron como loco. ¿No hay ninguna botella en el piso? Ah, mira, hay uno. Dale. No hay nadie acá, mirá. Ahora no hay nadie. Y salgo como Pancho por mi casa, mirá. Listo. Listo. Salida localizada. Quédate quieto para esconder el defendido. Listo. R1 para ver qué. ¿Qué está pasando? Ahí está, muy bien. ¿No deberían evacuar? ¿Y si son terroristas? ¿Qué me dice? Sí. Vamos a mandarnos despacito entre toda la gente. Hasta ese lugar que nos marca ahí. A ver si nos podemos meter. Aviso a los pasajeros. Cerrados momentáneamente. No se acerquen a los trenes. ¿Qué carajo hay ahí que me está marcando un punto loco ahí? Usar superficie. Me movió todo, se me está. Mirá cómo vibra el mouse. Para aguantar, vamos a meterlo por la ventana. ¿Te puedes cubrir ahí? Estaré allí en 20 minutos. Alguien me quiere contar por qué carajo este chabón se mete en todos los lugares. Corriendo de camino. Sí, ya lo sé. Ya sé que tenemos que hacer eso para poder. Tío, yo lo organicé todo. Que la puta madre. Confía en mí, me sé los horarios.
No, ni se te ocurra. Eso es una putada, tío. Es una putada y lo sabes. ¿Cómo podemos hacer? Yo jamás te haría eso. Yo esperaría. Hablaría con alguien, buscaría al capitán del ferry. Le soltaría un billete y le diría que esperase. Ah, venga ya. Tío, por favor. ¿Sabéis qué? Escucha, nos han ordenado que cancelemos todos los servicios ferroviarios. Muy bien. Una investigación sobre un asesinato. Pero acordaos de la obra. Ya he cerrado todo. Listo. Muy bien, muy bien. Dejar inconsciente. Mira, mira. Dejar inconsciente. Mira qué bueno que está esto. Disfrazarse del pelotudo. No, no, arrastrar. Ahí está. Y ahora disfrazarse, dale. Disfrazate del señor. No se disfraza, ¿por qué? No vale esto. Bueno, para, no importa. Mételo ahí, mételo. Ahí lo va. Mételo dentro del calabozo. Esto. Marcamos el punto de control. Activamos. ¿Qué hace? Así ronda el tráfico de trenes en Andén B. Ah, tengo que volver a bajar. Para dejarme una cosa, ¿por qué este pelotudo anda siempre agachado? Lo conozco, creo que es. Vamos a bajar hacia el Andén B, que no sé dónde es. Allá abajo. Allá abajo lo encontré. No, acá hay cana, la puta madre. Allá hay uno también. Espera, espera, ¿de la tele o de...? Lo he visto antes. Me pasé de pedo, ¿eh? Hola, Brenda, soy yo. Sí. Corre, 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 negro, corre. Ahí estoy escondidísimo. Sí. Hola, cariño. Estoy escondidísimo, escondidísimo. El tren llegará en no sé cuánto tiempo, decía. No llega más el tren. Dale, tren, la puta que te parió. Dale. Dale, la concha de tu madre. 30 segundos. En 30 segundos viene el tren. No entiendo nada. Sí, sí, claro que tengo mi estrella. Puta que lo parió. Seguro que no es nada. Solo será. Pero qué carajo pasa con esto, que no para. Ahí está. En 15. En 15. En 15 segundos llega el tren. Que lo parió. Dale, dale, dale. Pero la re gran puta. ¿A dónde está? ¡No viene más! Central, sí, hay un tren llegando al Andén B. Mira, ahí va. Hay que mandarse. Ahora, no, ¿me llegué a subir o no? ¿Me llegué a subir o no? Pues, está bien, sí, las pelotas, me recontra quedé afuera, hijo de puta. ¡Hijo de puta, me quedé afuera! Pero la puta que te parió, la puta que te parió. Me gané todos los premios, soy una gorda campeona, loco, ya fue. Soy un Magnum Mephisto de la... Soy el Magnum Mephisto del amor. Del amor, de la morcilla. ¡Qué divertido! Y esto fue el Hitman del día de la fecha. Te mando un beso grande, te quiero un montón. Dale like al video si te gustó. Seguime en Facebook y en Twitter. Reaction, suscríbete a Jugando con Natalia. Suscríbete a todos lados. Seguime en Facebook, hijo de puta, y en Twitter también. Te mando un beso grande, te quiero un montón. Y esto fue otra entrega del fucking Hitman del orto, el pelado este que le hacen caca a la cabeza. Te quiero mucho, negra, chao. ¿Una carta? ¿Cómo hace carta esta? Nunca sé. Debe ser este botón, a ver.